más bella sensación sin la cual no sé vivir. Fiebre de amor, fiebre de amor. Yo lo doy todo por tener el calor de tu pasión que me hace enloquecer. Fiebre de amor, fiebre de amor. No, no quisiera ni pensar que algún día viviré sin la fuerza de tu amor. Me moriré. Su piel, dime si te da el calor que ella produce en mi ser. Fiebre de amor, fiebre de amor. Sol que calientas tierra y mar, te quisiera preguntar si es que su amor me causará. Fantasías del alma, cuando sueño contigo, son mis sueños, el deseo de lo que quiero vivir. Quiero soñar siempre que te llevo a mi vivir. Sueño con que estés a conmigo, has soñado que marchamos. El chamaco canta bien. Ajá. Lo que me molesta es que tú seas una de esas niñas bobas que gritan eufóricas. Ay, papi, no seas regañón. ¿Cómo me va a gustar que a tu edad te vuelvas loca por la cosa esa que es que grita? ¡Ay! Cuestión de enfoque, papá. No vengas ahora con el tonto comercial ese de que medio lleno, medio vacío, ¿eh? No, nada. Ay, bueno, te entiendo, pero no pensamos igual.
Afortunadamente. ¿Te imaginas si yo también me pusiera a dar de brincos cada vez que canta ese? Ay, bueno, mira, a ti te fascina el golf y no te gusta Luis Miguel. En cambio a mí no me gusta el golf, pero me fascina Luis Miguel. A mí también me gusta. Claro. Si tienes a quien salir. Tu madre se casó conmigo porque le dije que iba a ser torero. Quiere, por su dedicación, por su entrega. Desde que lo presentamos por primera vez en Siempre en Domingo, sabíamos que Luis Miguel iba a llegar muy alto. Su éxito, su fama, no es como otros grupos juveniles musicales, sino que ha logrado proyectarse internacionalmente, ha trascendido las fronteras. Por eso es muy gratificante impulsar a los nuevos valores que, como Luis Miguel, serán las estrellas del mañana. Y por cierto, tengo una muy especial noticia para nuestros amigos, los fans de Luis Miguel que están disfrutando del calorcito, porque él va a estar el próximo fin de semana en el maravilloso puerto de Acapulco, Guerrero. Así es, acepté con muchísimo gusto colaborar en esa campaña benéfica con mi pequeño grano de arena. Y estoy encantado de actuar nuevamente el sábado y el domingo en el Centro de Convenciones de Acapulco. Thank you.
¡Luis Miguel, mi autógrafo! ¡No! ¡La amo! ¡La quiero! Acostumbrados a que nos hagan puré. Eso de que nos hacen, se me hace mucha gente. Yo soy el que siempre acaba aplastado. No sé cómo tú logras salir siempre tan fresco como una lechuga. Como una lechuga a la que le pasó por encima un jumbo jet sin motor y sin ruedas. Porque en Argentina las fanáticas de este le pasaron por encima como una diligencia desbocada y le pisaron desde la uña del pie hasta la bola del juicio que todavía no duele. Es lo malo de ser tan popular. Pero aquí en Acapulco todo va a salir muy bien. Todo está organizado y de acuerdo a las instrucciones que usted me dio. ¿Qué instrucciones, señor? Es que nos pusimos de acuerdo por teléfono para que simulemos que estás hospedado en un hotel del puerto. Porque en realidad hay que evitar problemas posteriores y te vas a quedar en una de las villas del Hotel Princess. ¿No es así? Así. ¿De acuerdo? De acuerdo. Su esposa. Sí, sí, cómo no, de acuerdo. Ah, ¿cómo está? Sí, sí, enseguida le contesta. Te llama el señor Frank de Laurenti. Ah, sí. Es el que quiere comprar el nuevo edificio de condominios.
Voy a llevar a la mami a la piscina de la playa. ¿Eh? Bueno, ahí te veré más tarde. Hasta luego. Bueno, señor Romani, habla Frank de Laurentiis. Sí, estamos a punto de resolver, pero me gustaría volver a ver los condominios. Está bien, de acuerdo, señor de Laurentiis. Aquí lo espero. Hasta luego. Los tipos esos. ¿De dónde sacarán tanto dinero? Aquí estoy. ¿Qué pasa? Ten todo listo, porque esta noche vamos a tener un poco de acción. Ya estoy harto de tener todo listo. Hace más de 3 meses que no nos separamos ni 3 pies del muelle. Yo también sigo instrucciones y cierra el pico. Si no quieres que te mande a buscar conchitas al fondo del mar con una piedra amarrada en el pescuezo. Rafa está a punto de llegar. Que me espere. ¿Entendido? Claro que entendí. Si no soy una bestia sanguinaria como él. Perdón, Miss Baker. Disculpe que la moleste. A mi marido lo van a trasladar y donde vamos no podemos llevarnos a nuestra perra. Para nosotros es como una hija. Y como sé que usted es una persona de gran corazón, que quiere mucho a los animales, quisiera saber si puede hacer algo por Cleo. Está muy bonita. Se llama Cleopatra, pero entiende muy bien por Cleo. Tiene que traerme todos los papeles, si no, no puedo hacer nada. Sí, sí, aquí tengo todo. Registro, pedigrí, certificado de vacunas. Todo. Muy bien. Entonces sí me encargaré de su perra. Lot, llévate la perra a la villa. Hoy mismo, si tenemos un poco de suerte, la enviaremos a su nuevo hogar en los Estados Unidos, donde estará muy feliz. Gracias. Usted me podrá informar dónde y con quién va a estar Cleopatra, ¿verdad? Sí, búsqueme en 6 meses y yo le diré dónde está. Parece que todo está bien. Voy a la administración a confirmar que se quedan aquí. Y que no le den información a nadie. Gracias, Mónica. El sitio está perfecto. Aquí no tendremos ningún problema. Bueno, voy a dar una vuelta al centro de convenciones para ver cómo está todo. Yo también. Voy a conocer el hotel. No, no, no. Tú no sales de aquí. Y menos sin protección. Espera a que regrese y vamos con guaruras a dar esa vuelta. ¿De acuerdo? Soy peor que el perro ese. Lo único que me falta es que me saquen a pasear con una cadena. El éxito y la popularidad tienen sus sacrificios. Sé un buen chico y quédate aquí. Bueno, ya ahora regreso. ¿Cómo estás? Hija Rosarito, el señor de Laurentiis. ¿Qué tal? Mucho gusto. Caramba, qué bella hija tienes. Gracias. Oye, ¿y mamá? Donde siempre saliéndose en la piscina de la playa. Bueno, pues voy a verla. Con permiso. Hasta luego, querida. Hasta luego, preciosa. ¿Dónde estabas, hija?
Sí. Hoy en la tarde dan un cóctel en el barco italiano que llegó y tu padre quiere que vengas con nosotros. Lo siento, mamá, pero tengo que asistir a un concierto muy importante. Ya me imagino de qué concierto se trata. ¿Así es? Voy a ir a ver a Luis Miguel. Lo siento, pero es que no lo sé manejar muy bien. Sí, ya me di cuenta. Pero te aconsejo que no andes practicando, porque si no vas a acabar con todos los golfistas de Acapulco. ¡Beso! Siento mucho que se haya usted mojado por mi culpa. Pero por favor, dígame dónde usted se hospeda para enviarle otra ropa de regalo. No, muchas gracias, hijo de... Acapulco. Mi talla es muy difícil. Mejor cómprate un carrito de cuerda para que juegues. No puedo suspender este juego porque si no se me baja mi handicap. ¡Tú has sido el culpable de que yo haya fallado un golpe en un año! Tiene usted razón, está bien, pero por favor, discúlpeme, señora. Señorita, señorita, aunque me veas gordita soy, señorita, ¿eh? Bueno, creo que de eso yo no tengo la culpa. ¡Ay, maldito espunche malcriado! ¿Qué le pasa, gorda loca, si no es guerra? ¡Ah, sí! ¿Quieres guerra loca? ¡Pues ojo por ojo y diente por diente! ¡Vas a ver lo que se siente! ¿Estás bien? Vi cómo te perseguían en ese carrito. ¿Qué pasó? Nada, nada, ya pasó. Investígame dónde vive esa amenaza de gordita, señorita, y envíen unas flores. ¡Sálgate de ahí! ¡Sálgate de ahí! Ah, y a ese pobre señor que está saliendo del lago, envíale otras. ¿De tu parte? No, a mí no me menciones. ¿Entonces? A ella, envíaselas de parte de él. Y a él, de parte de ella. Después de todo lo que ha pasado, ¿no será mejor que regreses a la villa? No, no te preocupes. ¿Está bien? Tú sabrás lo que haces. Ya te dije que no hay problema. Yo sé cuidarme solo. ¡Ah! ¿Sabes qué, mami? Últimamente, todo lo que quiero hacer o deseo hacer lo sueño. Bueno, eso es normal, hija. Ay, yo también cuando duermo muy profundamente, sueño. Y tengo pesadillas. Pues sí, pero es que yo no sueño dormida, mamá. No sé, a veces me pongo a pensar en alguna cosa y sueño despierta. Yo también soñé despierta. Cuando fui niña y cuando fui adolescente, cuando me enamoré por primera vez, cuando fui mujer, cuando me casé con tu padre y cuando sentí que ibas a venir a este mundo. ¿Soñaste cómo iba a ser yo? ¡Claro! Soñé que ibas a ser enojona, berrinchuda, antipática y sangrona. Pero no tuviste ninguno de esos defectos, sino otros muy diferentes. ¿Y
¿Y se pueden saber cuáles son? Sí, eras muy llorona y muy pipiona. Tenías que estar tapizada de pañalitos para que no se te rozaran tus nalguitas. Ah, pero también soñé que ibas a ser una mujer muy bella, muy guapa y muy inteligente. Y que ibas a vivir con los pies en el suelo. ¡Caramba! ¿Se puede saber de qué tanto hablan estas dos guapas muchachas? Nada. Hablábamos de lo que es, de lo que pudo ser y de lo que no fue. Ah. A ti también te adoro. ¿Y ahora qué le pasa a esta? Nada, que tiene el más maravilloso defecto que nosotros tuvimos. Su juventud. ¿Qué? ¿Una docena de ostrich? ¿Saben lo que es ostrich? ¿Eh? ¿Cómo que una docena de avestruces? Una docena de ostriones. Ah, dice babas ostriones, como ostrich. Ostrich no te sirvo ni aunque sea Luis Miguel. Mi mother, yo no tener nada. Eso de mi mother quiere decir que mi maíz para la paloma. Ah. Yes, you have it. Dile que me la da, él lo tiene. Bueno, hijo, vamos por partes. ¿Qué hablas? ¿Inglés o español? Para saber qué idioma te voy a insultar. Porque sabes una cosa, tú eres un impostor. No eres ni Miguel, ni turista. Eres... Turista. Lo que pasa es que hice la primera en Filipinas. Ay, ese es un mexicano, tan lepro trasero. Bendito mona, ¿qué traes con los mexicanos? Yo soy mexicana y mi viejo es Latin Lover, así que qué ponle. Ay, soy muy grandota, que me arrugas con todo y lo grandota que traes, ¿qué traes? Ahora, ¿qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Tú se has condenado? ¿Qué? 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 Esta mona que dice que le robamos su cámara. Yeah, that's true, they stole it. Is that your camera? Ay, sí, I'm sorry, vieja payasa, primero fíjese. ¿Este mono es Miguel? Sí, claro que sí. Espérame tantito. Con que queriendo cotorrearme, ¿verdad, chamaquito? ¿Eh? ¿Eh? Con que no era Luis Miguel, nomás te voy a decir tres cosas, ¿eh? Ni me gusta, ni me interesa, ni me gusta que
encanta Luis Miguel. ¿Cómo la ves? ¿Eh? A mí el que me gusta es Frank Sinatra. Vente para acá porque te estás cayendo. Así que mira, chamaco, patinándote de aquí. Bueno, para que veas que me caes a todo, ¿da? Échame una firma, órale. Sueños, fantasías del alma. Cuando sueño contigo, son mis sueños el deseo de lo que quiero vivir.
haciendo está. ¿Qué pasa, mijita? No, nada. Es que estaba dormida y me despertó mami. Ah. Ay. No está por ningún lado. Es lo único que nos faltaba, que sea un rapto. ¡Vaya, pero qué susto me dieron! ¿Pero qué pasó? ¿Cómo estás? ¡Muerto! Dios mío, pero ¿qué te hicieron? ¿Te dispararon? ¿Te hirieron? ¿Qué te han hecho? No me han hecho nada, nada. Lo que pasa es que estoy muerto de hambre. ¡Quiero comer! ¡Ah! No hay nada más que decir. Con el susto que me has dado se me ha reabierto el apetito. A pesar del chico tortón que me comí en el camino. ¿Eh? ¿Quiere comer, muchacho? ¿Vienes, Mónica? Vamos. ¿Quién es? Extra. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo va todo? Todo está perfecto. En esta cápsula de aluminio hay una fortuna. En diamantes. Así que esta vez lo que vamos a exportar son diamantes. Oh. Tranquilo, que ya llegó tu comida. ¿En ese perro vas a enviar la cápsula? Creo que es el más confiable de todos. Con unas horas vas a ser el perro más rico del mundo. Hasta que en Estados Unidos te abran en canal y te saquen la fortuna que llevarás en esa cápsula. El sistema es perfecto, pero ya llevamos mucho tiempo operando con él. Sí. Y hemos pensado en hacer algunos cambios. Tienes razón. Yo también me quiero retirar de esto. Quiero pasar a la historia como la dama de gran corazón, no como la peor carnicera de perros. O la más despreciable y miserable traficante. Donde hay amor, yo estoy. Siempre me quedo,
siempre me voy, donde hay amor, yo estoy. Esperes de mi parte la frialdad. El calor es mi signo. Las guardaré. Decídete. ¿Qué dices? Que ya basta que te decidas. ¿Sí o no?
Que el Señor confirme en este consentimiento lo que han manifestado en esta iglesia y cumple en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Cansado en existir, la más bella sensación sin la cual no sé vivir. Vamos por allá. Fiebre de amor. Ahora nos vamos derecho. Fiebre de amor. Dios. Directo a su nupcial, ¿verdad? Ajá. Pásenle, pásenle. Felicidades. La pasión que me hace enloquecer. De amor, siempre de amor. No se preocupen, hay algunos que son felices. Valor y buena suerte. Gracias. Aquí la tiene, la suite nupcial más linda del mundo, señora. No, señorita. Es que todavía no entramos. Cárgame. ¿Qué te qué? Que me cargues. Que me lleves en tus brazos hasta entrar a la suite. Sí, claro. Fiebre de amor, fiebre de amor. Sol que calientas tierra y mar, te quisiera preguntar si es que este amor me cansa. Esto es porque se hace primero, ¿verdad? Fiebre. Casi nada, cariño. Pareces un costal. Pero de pluma, claro. ¿Desea alguna otra cosita? No, gracias. Espero que no. No se preocupe. Mañana paso por la propina. Feliz luna de miel. Ay. Antes de que te desmayes, ¿no? Fiebre, fiebre, fiebre de amor. Bueno, pues como dicen en las películas, al fin solos, ¿no? Sí, solititos. Bueno, me voy a poner cómoda, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú no? No, no, yo aquí estoy cómoda. ¿Champán? No, yo prefiero sidral. ¿Sidral? A mí también me gustaba el sidral al principio. Pero con el tiempo me acostumbré a los buenos licores. Y quiero que te bebas conmigo hasta la última gota. Sí, contigo todo. Hasta beber champán. Oye,
¿Por qué no apagas la luz, eh? Porque es de día. Ah, sí, sí. Es que se me había pasado ese detalle. Mira, escucha. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. El hombre, cuyas dotes son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo. Y hasta que la muerte nos separe, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, ahí voy, ¿eh? Brindemos, amar. Decídete, no lo dudes más, decídete. Volará en tus alas.
No puedo dejarla pasar, está prohibido. Este tipo de operaciones lo usaremos en el futuro en otros países. ¿Y la señora Baker? Ya no nos sirve para nada. ¿Sabes lo que esto significa? Si ya no nos sirve para nada, hay que tomar medidas de seguridad. Desaparecerá en el fondo del mar. Un éxito fenomenal. La gente reaccionó estupendamente. Y esto hay que celebrarlo. Y los invito a todos a una buena cena, ¿eh? No, yo me quedo, estoy muy cansado. Prefiero darme un buen baño e irme a dormir. Muy bien, nosotros vamos a cenar y regresamos. De todos modos, te traigo algo por si te da hambre más tarde. Gorditos, a comer. ¿Yo, pa?
¿Quién es? ¡Por favor, ayúdame! ¡Me quieren matar! Mira, nena, a mí ya me han venido con toda esa clase de cuentos. Me conozco el truco. ¡No, te lo juro! ¡Es verdad! ¡De pronto estarán aquí! Bueno, si es verdad, ahí junto a la cama hay un teléfono. Llama a la policía. Dios mío. ¿Hola? ¿Sí? ¿La policía? Por favor, vengan pronto. Me quieren matar. Sí, sí. Vi cómo estrangulaban a una señora. Y ellos mismos me quieren matar. Es acá, en una de las villas del Prince, señor. No sé cuál es. Y el teléfono tampoco sé. Sí, por favor, necesitamos ayuda. Se cortó. Ha muerto. ¡Son ellos! ¡Ellos lo cortaron! Intenta calmarte. Intenta calmarte. Tenemos que pensar en algo. ¿Cuántos son? Pues creo que dos. Yo solo vi dos. ¿Tienen armas? Uno traía una pistola y el otro una daga. Tenemos que ganar tiempo mientras que llega toda mi gente. Tranquilízate. Voy a tratar de buscar ayuda. Tranquilízate. ¡Soy yo! Estúpido, por poco y te disparo. ¿Dónde está la chica? Picadillo. Lejos.
no. Sí. Carritos de golf, motonetas. ¿Y Jeep? No, pero enseguida aprendo. ¿Será velocidad? No, no sé, pero empieza esa marcha y apúrate porque ahí vienen. ¡Corre! A la señorita Pedrina Martínez Pedrosa aquí presente. ¡No! ¡Ay, que no, idiota! ¡Cuidado! En toditita la torre. No te preocupes, todo está bajo control. ¡Ahí viene! ¿Eh? ¡Ay! Corriendo. Nena, si eso es lo que he tratado de hacer desde que arrancó esta cosa, pero no quiere frenar. ¿Y por qué no usas las velocidades? ¿Mm? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ay, dame! Creo que eso tampoco dio resultado. ¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer?
que podemos hacer. ¿Qué cosa? Rezar un poco. Ay, no. Ay. Lilo, la, la, lilo, la, lilo. Tra, la, lilo. ¿Se fijan? Cuando uno organiza bien las cosas, nunca hay problemas. ¡Cuidado! ¡Hay un loco borracho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Animal! ¿Luis Miguel? ¿No puede ser si no sabe manejar? ¡Cuidado! ¡Pancho! ¡Panchito! ¡Cierra la puerta! ¡No vaya a ser que se cuele otro cliente! Hacer algo para que se detenga esto. Sí, esperar un poco a que se le acabe la gasolina. ¡Aguas! ¡Salta! ¡Salta! Tengo otros planes. ¡Miguel! ¡Wilson, no! ¡Miguel! ¡No! ¡Miguel! ¡Wilson, no! ¡Bien! ¡Vamos al muelle! ¡Rápido! ¿Qué ha sucedido? Nada, en el camino te lo explico. ¡Vamos! No me gusta nada que pueda comprometerme. Esta niña es un peligro. Es como un billete de lotería caído del cielo con el premio gordo. Todo lo que tenemos que hacer es cobrarlo. No te entiendo. Es una verdadera suerte que esta niña que estuvo a punto de echar todo a perder sea la hija de Romani. ¿Romani? Sí, el dueño de los condominios que nos ordenaron comprar para limpiar el dinero sucio. Y si tiene suerte, lo único que volverá a ver de su hija es su cuerpo mutilado dentro de las entrañas de un tiburón. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué pasa? No lo sé, quizá la gasolina. Todo parece estar en nuestra contra. Bueno, yo iré en taxi. Tú avisa a la policía. Bueno, pero por favor, ten cuidado. No te preocupes, ya te dije que sé cuidarme solo. ¡Cuidado! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Un momento, joven! ¿Usted es el del campo de golf? ¿No me reconoce? Sí, creo que la he visto antes, pero tengo prisa. Con permiso. ¡Un momento! Tiene que saber que usted es el culpable. Sí, sí, ustedes lo dicen, pero con permiso, tengo prisa. Rápido, al muelle. ¡Joven! Pero... ¡ay! Este chico es un loco atolondrado. Atolondrado estoy yo de sentir mi corazón enamorado. Siento... ¿Qué sientes? Dime. Siento cómo circula un torrente de pasión por mis venas. Yo sí. Siento...
siento que... ¿Qué pasa? Lleva el barco hasta el canal más hondo. Tenemos que deshacernos de este pequeño cargamento. Lástima, porque está bonita la chamaca. Así es, pero tenemos que deshacernos de ella por seguridad de todos nosotros. Pero que sepan lo que están haciendo. ¿No te quejabas de inactividad, Urraca? Pues sigue cerrando el pico y haz lo que se te ordena. Eso es lo que estoy haciendo, pero un día de estos me voy a cansar. Pues mientras te cansas, conecta el radioteléfono, que tenemos que hacer una llamada importante. ¡Suelta las amarras! Aquí es, joven. Gracias. ¿Cómo que gracias, joven? Son 200 pesos. Se trata de una emergencia. Sí, eso ya me lo dijiste, por eso vengo a 2000 por hora, pero son 500 pesos. No traigo ni un solo centavo. Ahora regreso y le pago. No, son 800 pesos. Le dejo este anillo en garantía. Espéreme. Pues espero que valga los 1000 pesos de la llevada. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¡No! ¡Dios mío! ¿Pero qué le han hecho? ¿Qué pasa? Lucerito. Secuestraron a Lucerito. ¿Quién habla? ¿Cómo está mi hija? ¿Dónde está? Su hija está bien. Ella misma se lo va a decir. Todo lo que vas a decir es, papá, estoy bien. Y haz todo lo que ellos te digan. Papá, papá, estoy bien, pero es que ellos quieren... Yo. Y si quiere volver a ver a su hija con vida, no le diga esto a nadie. Llamemos a la policía. Nosotros volveremos a entrar en contacto con usted. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Por ahora, todo lo que ellos quieran.
que nos están haciendo señales allá. Rápido en el corazón, esta niña no va a salir. ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Quietos! ¡Salta! ¡Salta! Tiempo que andábamos tras esos pillos criminales. Sí. Mamá, Luis Miguel me salvó y gracias a él estoy viva. Ya fue peligroso. Yo también estuve a punto de morir electrocutado, pero finalmente nos atrapamos. ¿Eh? Señor, usted como padre, ¿qué opina de todo esto? Bueno, que la inteligencia se herede y desde luego mi hija tiene a quien salir. Sí, es igualitita a mí. Gracias. Gracias a ti. Ser como eres. Nos vamos, pero como dijo MacArthur en las Filipinas, volveremos, porque Acapulco me encanta. ¿Verdad, Luis Miguel? ¿Luis Miguel? ¿Dónde está Luis Miguel? No sé, señor. ¿Cómo que no sabe? No sé, señor. Me bajo a la próxima esquina. Contigo, muy lejos,
pasa? Ay, por favor, perdóname, es que pensé que era otro de mis sueños. ¿Otro de tus sueños? Pues no, soy yo en carne y hueso. Casi roto por el golpazo. Ay, perdóname, es que te lo juro que no te quise lastimar. Bueno, te perdono con una condición. ¿Qué condición? Que me des un beso. Bueno, eso sí me dices una cosa. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué no te fuiste en ese avión? ¿De veras no lo sabes? No, quiero que me lo digas. Porque me enamoré. ¿De Acapulco? No. Y yo de ti, desde el primer momento en que te vi. Sensación.